Muchachos, disculpen el atraso. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Vaya. Vamos con este entonces, con el ejercicio número 5 estábamos, ¿verdad? Sí, el 5. Ok. Vaya. Acá lo que les decía era elegir todo esto. Irse aquí a insertar gráfico. Vamos a elegir este. Y le digo aceptar. Ahora, estábamos viendo esta parte, que decíamos de que en esta parte, todas estas opciones que estábamos viendo acá son las que tenemos en esta parte. ¿Ok? Más reducido, más ampliado, como ustedes lo quieran, pero estas opciones son estas. Ahora, estábamos hablando de que en el título del gráfico yo lo puedo colocar encima, como está ahora, o superpuesto. Vea que las líneas se mueven o desaparecen. Y las etiquetas de los datos, nosotros, en las etiquetas de los datos, las tenemos ahí. Por defecto nos lo da así arriba de cada barra, pero yo lo puedo colocar en el centro, en el extremo, en la base interior, en el extremo externo, valga la redundancia, y la llamada de datos. Todo esto es solamente haciendo clic acá. Y ella se los va a dar. Entonces, ustedes me van a decir qué es más fácil, trabajar por acá o trabajar por acá. Vuelvo y repito, ustedes son los que deciden cómo trabajan. ¿Me oyen bien? Porque yo ya tengo el volumen al 100%. Me imagino que por la lluvia, licenciado, hayan puesto en el chat que no les escuchan Por la porque en lluvia. Zacatecoluca está lloviendo, si no me equivoco, fuerte. Acá ya se calmó. Esperemos de que me puedan escuchar los demás. Ok, muchachos. Entonces, toda esta parte es la que está acá. Ahora, esto es solamente con el más. Esta parte, la del estilo y del color, vea que el estilo usted lo tiene acá. Y esta parte, esto es idéntico a esto. Y si usted elige color, acá tiene el multicolor y el monocromático. Esto es igual a esto. Estamos. Entonces, hay dos maneras de trabajarlo. O usted me lo trabaja todo por acá arriba o me lo trabaja por aquí abajo. ¿Cómo lo va a trabajar? Usted decide. Para unos es más fácil hacer clic en esto e irlo eligiendo y para otros es más fácil hacer clic en cambiar colores y elegirlo por acá. A final de cuentas, usted debe de saber por dónde lo va a trabajar. Una vez que usted ya sabe el color, el estilo, que habíamos dicho que los estilos están acá y que los colores están acá, vamos con este. Este es un filtro. Estas son las series, cada una de estas que están acá junto con las categorías. Y acá está el nombre de la columna y las categorías, de la 1 a la 4. Este como filtro, casi nadie lo usa. Nosotros siempre vamos a trabajar estos dos. Una vez que usted tiene estos dos, vamos a ver algo que yo les decía que acá en título de gráfico, la parte de más opciones, que es esta parte. Tenemos este, lo que hemos hablado de la pintura, que es sin relleno, relleno sólido, relleno con imagen y textura y relleno. Estamos hablando de esta parte. Estamos hablando de esto. Mire. 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 Ahora, cuando nosotros hablamos de todo, una cosa es el relleno degradado
Mire, lo único que hice fue hacer clic aquí atrás y ahora yo tengo un relleno degradado, un relleno con imagen o textura. Es este. Tengo un relleno de trama, que es este. ¿Ya? Ahora, si yo quiero un relleno con textura, acá tiene usted la textura. Esta parte de atrás es lo que estoy cambiando y es la textura. ¿Ya? Ahora, una vez que usted ha colocado esto, usted me puede decir si le colocamos un dibujo aquí. Y si yo quiero un dibujo en esta parte, acá donde dice insertar, por acá dice fuente de la imagen, acá dice insertar, puedo hacer clic y acá está. Desde un archivo, si yo hago clic acá, es porque yo lo tengo en mi computadora. Si yo hago clic imágenes de un archivo, me va a mostrar esta parte. Esperemos que cargue. Mire, acá está. Entonces, todo esto y esto, imágenes en línea, es si usted puede navegar en internet, se lo puede mostrar. Y es más, acá yo puedo colocar un carro. Presiono Enter y acá están los carros. Y si le coloco la marca, acá están los fondos. Voy a elegir este. Y le digo insertar. Y miren, ahí está. ¿Dónde me fui? Acá, a insertar. Imágenes en línea. Y aquí escribí el nombre del modelo del carro que necesitaba, porque acá hay unos. Y acá están otros modelos. Vamos a agarrar este, le digo insertar y ahí está. Aquí y está ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento, muchachos? ¿Hay Sí, tengo alguna? una pregunta, don Héctor. Ajá. Yo me recuerdo para los que tocábamos Excel desde hace mucho tiempo, que había un asistente para creación de gráficos, si mal no recuerdo. Ya no existe. No, ya no. Ese pasó a mejor vida. Ese paso uno de uno, uno de seis, dos de dos, dos de seis. Eran seis pasos, si no mal recuerdo. Ese murió allá por el 2005, si no mal recuerdo. Ahora solo lo elige y como es más gráfico, hay más imágenes desde ahí, por eso fue que lo quitaron. Pero ya, póngale que ya en el 2012 ya no estaba el asistente. No sé si con eso respondo a su pregunta. No, claro que sí, claro que sí. Gracias, don Eso. Ok. ¿Alguien más? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, escríbanla para irlas aclarando. Ahora, esta parte, así como ustedes le colocaron un dibujo al fondo, si usted elige este, mire, acá está otra vez el relleno con imagen o textura, y allí ya me agarra otra vez el carro.
estamos. O sea que para cada una de las barras yo le puedo ir colocando una imagen. Acuérdense de que siempre el gráfico tiene que ser vistoso, no tiene que estar muy cargado. Eso es algo que ustedes deben de tomar en consideración, no cargar mucho los gráficos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes? Ok, si no hay dudas, si no hay preguntas. Sí, don Melvin. Don Melvin, ¿iba a preguntar algo? Muchachos, vamos a hacer la encuesta. ¿Todos tienen el link? Yo no tengo el link, licenciado. Ahí sí. Ya lo voy a colocar. Gracias. Permítanme un momentito. Vaya, en el chat les estoy colocando la encuesta. Ese es el link de la encuesta. Por favor, llénenla en este momento para ayudarles. Esa orden de inicio que ya les doy, les voy a escribir a todos que me hagan clic en ese link para que la hagan y vamos a ir ayudándolo. Ahí está la orden de inicio. El nombre del proveedor. El nombre del curso.
Fecha de inicio y fecha de fin. ¿Me avisan qué otra información necesitan? Sí, don Kelvin, ese es el nombre, el inicio de la orden. No, es que era para copiarlo, perdón. Ah, perdón. Y creo que también van a querer mi nombre, ¿verdad? Sí. Ahí está. No se les olvide mandar una captura de pantalla al chat para que sepamos que ya la llenaron. Este es un requisito de INSAFOR. Me avisan, por favor, y no se les olvide enviar la captura de pantalla. Gracias, don Noé. Señorita Jennifer, va a usar el link que le envié. Y ahí le van a pedir, en la encuesta, le va a pedir un número de orden, que también lo coloqué en el chat. El nombre del proveedor, también lo tiene en el chat. El nombre del curso, en qué fecha inicia y en qué fecha finaliza el curso, también lo coloqué. Y mi nombre.
Esos son los datos que yo les tenía que proporcionar a ustedes para que puedan hacer la encuesta. Gracias, don Kelvin. ¿Alguien más que ya haya terminado? Gracias, señorita Imelda. Vamos tres. Estamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 7. Luego de haber enviado la encuesta, ¿tomamos la captura o antes? No, después de enviarla, después de que cuando ha terminado la encuesta, necesitamos la captura. Okay. Gracias, don Isaac. Van 4. Me faltan 6. Gracias, el 21, que es igual a 31 entre 12.
Muchachos, ¿quiénes más me faltan de que me envíen la captura de pantalla? Gracias. Al 7260-6005. Gracias, señorita María de la Villalta. ¿Alguien más? Gracias, señorita María del Carmen Villalta. Me faltaría la de don Giovanni. La señorita Jennifer, creo. De los presentes solo me faltan dos porque tengo seis y tengo ocho acá en la clase. Bueno, voy a ir pasando lista. Tengo a las dos señoritas Villalta, tengo a don Kelvin, tengo a don Giovanni, tengo ahí a don Isaac. Tengo a don Noé. Tengo a la señorita Jennifer. Tengo a la señorita Imelda. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Supuestamente los otros se me desconectaron.
Gracias, señorita Jennifer. Gracias, don Giovanni. Ok, vamos a continuar la clase entonces. Gracias a los que lo mandaron. Voy a compartir pantalla. Ok. Habíamos visto esta parte que era la de insertar imagen, ¿verdad? Y con esto. Ahora, ya en el ejercicio 6. Hay que tratar de hacer todas estas, todos estos gráficos. Un gráfico de líneas, pero solo de TV y radio. El título del gráfico será publicidad y mercadeo y colocarle una leyenda. Como me están pidiendo líneas, solo para TV y radio, solo serían estas dos. TV y radio, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me vengo a insertar gráfico. Y me dicen de líneas. Acá está el de líneas. Usted elige cuál es el que quiere. ¿Ya? Y le dice aceptar. Y acá tengo el gráfico. El título, que es esto, le colocamos publicidad y mercadeo. Y quieren que le coloque una leyenda. Me vengo por acá, busco la parte que dice leyenda y se la voy a colocar a la izquierda. Acá está. Pero si quiere la podemos colocar a este lado. La colocamos a la derecha. Y aquí está. Ya tendría que ser el siguiente, siempre en esta hoja. El de vallas y revistas y le coloca una leyenda. 5 minutos para que lo hagan. ¿Cuál vamos a hacer, Dios? El del ejercicio 6, el de vallas y revistas. Este. Vallas y revistas. Sí. Cualquier tipo de gráfico. El que usted quiera. Okay. Dice líneas. Crea un Sí. gráfico de líneas. Uno de líneas. Sí. Me avisan cuando hayan terminado, por favor.
Ya estuvo. Ok, gracias. Los demás. Sí, señorita. El 6. ¿Ande? No, no, no es nada, pero... Ok. Ya, gracias, don Kelvin. Vamos a dar 5 minutos más para que los demás me digan. Ok, vamos con el siguiente, con el séptimo. Este lo tenemos que hacer. Me están pidiendo esto. AX cuadrado más B. Acá está el valor de A, acá está el valor de B y aquí está el valor de X. ¿Cómo lo hago? Simple. Empiezo con un igual paréntesis. La A está acá, cierro paréntesis, por este, es el 10, que es el X, pero acá dice cuadrado. Y el cuadrado, vamos a utilizar el circunflejo que está ahí. Ese señor, le colocamos el 2 y después le colocamos la B. Tomando en consideración que la A y la B son constantes, tomando en consideración que aquí lo vamos a trabajar como una celda fija, o sea, vamos a usar el símbolo de dólar, tanto para la A como para la B. Lo hacemos de esta manera. Y ahí usted está trabajando con una referencia absoluta y le da 310. En lo que lo copie, perdón, acá me, perdón, no era en la, como no, era en la A, perdón, era en este. Es en este. Este no, y este tampoco. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Y ahí lo tengo. Cuando hagan el gráfico. Lo puedes repetir. Ok. Me están pidiendo, me voy a acercar. Me están pidiendo que haga esta parábola. ¿Ya? Entonces me están diciendo que Y va a ser igual al, a A, este 3, por el X al cuadrado, que es este, todo esto que está acá, más B, que es este. Entonces empiezo con el símbolo igual. La A es esta, multiplicándola por la B, perdón, por la X, y el circunflejo habíamos dicho que equivale a elevar una potencia al cuadrado. Por eso le coloco A9, donde está la X, menos 10, elevado al cuadrado, más B, que es este, el valor de 10. Pero tanto A como B deben de ser valores fijos, referencias absolutas. Por eso le coloco a este el símbolo de dólar.
tanto al valor de la A como al valor de la B. De tal manera que cuando lo mande a copiar, va cambiando este, va cambiando este, pero tanto el valor de A como el de B se mantiene fijo. Y para hacer el gráfico, solo lo elegimos. Y vea que este automáticamente me lo da. Sin yo decirle nada, él me da ese gráfico. Solo le digo aceptar. Y ahí está. Para los que están en la universidad o para los que van a estudiar en la universidad, Excel les puede ayudar a sacar ese tipo de gráficos. ¿Qué es más complicado? Yo diría de que no tanto. Si usted quiere hacerlo con la calculadora, háganlo. Pero aquí ya se lo hago más fácil. ¿Quedó claro, señorita? ¿Quedó claro? No. No. ¿Quién no le quedó claro, señorita Villalta? María del Carmen. Perdón. Que me quedé. Ok. Acá. Y cuando estábamos en tercer ciclo, nos daban una función para que la graficáramos. Nos daban el valor de la X y nosotros tenemos que buscar el valor de la Y. Eso es lo que me están diciendo acá a mí. Mire, yo quiero que grafique esto. ¿Cómo? Y va a ser igual a A por X al cuadrado más B. Esa es la función. Ok. Para A vale 3. Para B vale 10. Entonces, yo tengo que multiplicar el valor de A, que vale 3, por X al cuadrado, que sería este valor, más B, que sería este. Entonces, yo debo multiplicar 10 por 10, 100. Por 3, 300. Más 10, 310. ¿Ok? Para hacer esa multiplicación, yo escribo esto. El valor de la A está acá en B5 por el valor de X que está acá, que vale menos 10, que está en A9 elevado al cuadrado. Por eso le colocamos el circunflejo más el valor de B, que es 10. Acá está. A por X al cuadrado más B. O sea, el 3 multiplicado por 10 al cuadrado, que 10 por 10 son 100. 100 por 3, 300. Más los 10 que vale B, 310. Y así sucesivamente. Sácalo. Y nosotros lo único que hicimos fue mandarlo a copiar. Y ahí está. Y cuando hice el gráfico, él solo me muestra uno que queda así. ¿Ya? No sé si le quedó claro ahorita, señorita María. Solo es de hacer esto. Ya sea en la calculadora le va a salir mucho más rápido, mucho más entendible porque estamos familiarizados mucho con la calculadora. En cambio acá lo tenemos que trabajar de esta manera porque es lo que nos están pidiendo. Y sabiendo que estos y estos no van a cambiar, lo único que van a variar son estos, por eso es que le dejo, no le coloco el dólar a la 9. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente. ¿O hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok,
Vamos con el siguiente. Este. ¿Cómo lo haríamos? ¿Lo hacemos o lo hacen ustedes solos? Hola. ¿Lo hacemos o lo hacen ustedes solos? Lo hacemos. Ok. Vale. Acá yo quiero multiplicar este por este, este por este, este por este. ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre va a ser todo este por este 3, o sea que este 3 debería de quedar fijo. Por acá dice x cuadrado más y cuadrado. Acá está el x y acá está el y. Entonces, aquí va a ser igual. Me voy a acercar más. Acordémonos de dos cosas. El circunflejo, esto, equivale a un número, a una potencia. ¿Sí? Y el 2, para la redundancia, me dice que va a ser cuadrado. O sea, debo multiplicar x por x, 3 por 3, 9. Eso es lo que me dice esto, más 3 por 3, 9. O sea que aquí va a dar 81. Para hacer eso, escribo igual, paréntesis. Perdón, igual paréntesis, este me voy a alejar porque no sé por qué no me agarra el 7. Igual paréntesis, este cierro, le coloco el circunflejo, 2 más, abro paréntesis. La Y que vale 3, también elevado al cuadrado. Ahora, si yo lo mando a copiar, me va a dar unos números bien altos. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar 3 por 3, 2 por 3, 1 por 3, 0 por 3, 1 por 3, 2 por 3 y 3 por 3. Entonces, este se va a mantener fijo. Si se va a mantener fijo, le debo colocar el símbolo de dólar. Y ahí está. Miren. Estamos. Igual acá sería otra vez este, solamente que en lugar de que fuera la B6 va a ser la 6, la C. Perdón. Y ahí está. Estamos. Este por este acá. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Yo sé que se ven raros, pero son cosas que en bachillerato se ven y en la universidad se vuelven a ver. Por si alguien quiere recordar bachillerato, pues ahí tienen esos ejercicios que yo sé de que con calculadora muchas veces nos enredábamos. Y en Excel, por trabajar celdas fijas y celdas relativas, a veces nos enredamos un poco más. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos?
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? La clase la va a subir siempre mañana. Y hay ejercicios que no los hice porque se me fue la señal. Quieren que bueno, la clase va a quedar. Vamos a hacer dos cosas. Yo me comprometo para mañana o para el miércoles, a más tardar. Resolver todo este ejercicio y mandárselo. ¿Les parece? Sí. Ok. Yo me comprometo. Si no se los envío el miércoles, ustedes con toda confianza me escriben diciéndome que qué pasó con los ejercicios. Ya. Pero yo me comprometo a enviárselo para que les queden Bueno. todos ya como tenían que haber sido. Ah, bueno, gracias. Ok, a ustedes. Bueno, muchachos. Esta es la última clase. Gracias por estar presentes. Yo sé que hoy que está lloviendo es más complicado, pero les agradezco la atención prestada, el compromiso que han tenido durante este mes. Estas 20 clases sé que fueron pesadas. Sé que muchos estaban en el trabajo, llegaban corriendo a su casa y se les agradece todo el sacrificio que han tenido y que han hecho. Para mí ha sido un privilegio tenerlos estas 20 horas. Gracias por la atención prestada. Para Inglés Corporativo también ha sido un honor tenerlos entre nuestros estudiantes, personas que sé que van a poner en práctica lo poquito que les he podido transmitir. No me queda más que de nuevo darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo, por la dedicación, y esto solo es el inicio. Excel es de práctica y vienen otras cosas más. Esperamos tenerlos en una nueva capacitación y estamos para hacerlo. Gracias. Gracias, José. Gracias a usted, profe. Muchísimas gracias, don Nelson. A la orden. Gracias.